Lo que nos interesa mucho también es su participación, es decir, todo lo que nosotros venimos a decir y a transmitir con ustedes son nuestras experiencias. Todo lo mal que se puede hacer en la modelación lo hemos hecho desde hace 12 o 15 años que hemos estado trabajando con eso. Hemos cometido pues, todos los errores posibles seguramente y están bien publicaditos todos. Entonces, nuestra intención es pues, transmitir esas experiencias, todo lo que hemos aprendido en este proceso. Y como ya lo dijeron Town y Jorge, siendo un campo en evolución, tanto en la práctica como en la teoría, pues nada está escrito sobre piedra. Entonces, las ideas que se transmiten, que se discuten, van a seguir cambiando. Del libro que les presentó Town, pues tiene apenas 2 años de haber salido y hay cosas que ya consideramos obsoletas, hay cosas que consideramos incompletas y seguramente pronto vamos a encontrar cosas que decimos no, están definitivamente no están bien. Entonces esto va rápido, es un campo dinámico. Lo que queremos en este curso pues es evitarles algunos o varios de los errores en los que nosotros hemos incurrido a lo largo del tiempo. Entonces pregunten todas las inquietudes que tengan, exprésenlas para que podamos discutirlo. Va a haber cosas a las que nosotros no tengamos una respuesta clara, contundente o que lo satisfaga. A lo mejor la existe, a lo mejor no la existe, o si la existe y nosotros no la tenemos. Entonces, la idea, la intención es que sea esto dinámico y que ustedes aprovechen lo mejor que se pueda pues las experiencias conjuntas de los 5 que estamos acá enfrente. Después de la comida es el periodo más difícil para estar de aquel lado y también de este lado, entonces trataremos de hacerlo más dinámico, más alegre. Voy a empezar yo. Esta segunda parte, esta sección de la tarde es ya nos vamos a meter en los diferentes métodos, algoritmos que existen para la modelación, algunas plataformas que hay para poder hacer modelos de nicho. La mayor parte son solamente una descripción de los métodos, por eso Town hizo la pregunta al principio de cuáles métodos estaban utilizando ustedes, qué experiencia tenían, porque una de nuestras intenciones claras en todo esto es que se queden con la idea de que no existe un mejor método de modelación. Aunque la corriente esté muy fuerte ahora con que todo se haga con MaxEnt, no hay un método que se haya desarrollado y seguramente no lo habrá por la naturaleza de los problemas que nosotros estamos abordando, que pueda abarcar las diferentes condiciones de datos y de preguntas alrededor de la modelación. Entonces, es una práctica muy sana que ustedes no se queden con uno de los muchos métodos que hay. También es una práctica muy sana que sepan escoger cuáles funcionan mejor que otros bajo las condiciones de sus propios datos y de sus propias necesidades. Entonces, es muy importante que entiendan lo más posible de cada uno de ellos o de algunos de ellos, para que no sean simplemente usuarios ciegos de programas, que esa es una corriente muy fuerte que hay también en el campo. La mayor parte de los proyectos que nosotros revisamos de los alumnos, artículos que nos llegan para su revisión, no hay un análisis profundo de los datos y del proceso, de todos los pasos que mostró Town en una de las diapositivas. Y lo que nosotros queremos es por lo menos darles un panorama que sea más amplio que el que ahora la mayoría de ustedes tienen si solamente se enfocan en utilizar uno de los sistemas. Yo les voy a hablar de una serie de algoritmos que están implementados en uno de los distintos de los varios programas que existen, multi-algoritmos. Hay programas que tienen solamente uno, como seguramente todos conocen, el de MaxEnt, que solamente tiene
el de máxima entropía implementado, pero existen por lo menos cuatro que yo conozco que conjugan un conjunto de métodos. Está este, que es el Open Modeler, está el EcoMod, está el DISMod, el DISMO, y está el BioMod, por lo menos que yo conozca, que tienen implementados varios métodos de modelación. Entonces vamos entre, primero yo, después Ángela, después Jorge Town, vamos a tratar de abarcar un grupo de algoritmos para que ustedes por lo menos tengan una idea de por dónde va cada uno de ellos. Y esto es importante porque el mundo es del color del cristal con el que se mira. Aplicado a esto es que su nicho o su representación del nicho de su especie es según el método de modelación que ustedes utilicen. Y van a ver, conforme vayamos abordando los demás temas, que las distribuciones producto de esas modelaciones también son muy condicionadas por sus datos de entrada y por sus métodos de modelación. Y cuando se hacen transferencias de modelos, proyecciones, eso todavía sale más exacerbado. Entonces, bueno, hablando ya de Open Modeler, este sistema lo desarrollaron en Brasil, en el Centro de Referencia y de Información Ambiental, que se llama CRIA. Es un sistema de open source, que se llama, de código abierto, en donde uno le puede meter, puede uno descargar el código y uno puede personalizar allí el uso de los algoritmos, etc. Tiene dos versiones. Una versión de línea de comandos, que no la sé usar, y una versión de ventanitas para usuarios, que esa es la que yo he utilizado más. La historia de Open Modeler es interesante porque se desarrolló hace, pues, ¿qué será? Unos, ¿qué? 8 o 10 años, ¿no? Pero el proyecto se abandonó durante un tiempo y ahora se está rescatando nuevamente. Los desarrolladores están muy interesados en mejorar el sistema de Open Modeler y están en un proceso de renovación del sistema. A mí nunca, o sea, no es una plataforma tan simple y tan amigable. Bueno, es muy simple, es muy sencilla, la verdad es que sí, pero es más inestable que, por ejemplo, que Maxent o que otras plataformas de programas solitos, ¿no? Como Desktop Carp o algo por el estilo. Pero yo creo que es muy importante apoyar esta iniciativa, primero porque las características del software lo amerita y también por la filosofía detrás, que es un sistema de código abierto, etcétera, que eso contribuye mucho a la comunidad. Bueno, entre los algoritmos que tiene implementado el Open Modeler son los que ustedes ven acá, son 12 o algo por el estilo. A veces tienen diferentes nombres, por ejemplo, AquaMaps es un bioclim, solamente que para datos de agua y con ciertas características. Entonces, vamos a ver más o menos todos o casi todos, excepto máxima entropía, que lo va a abordar más a profundidad Jorge y Tom y otros. Entonces, el primero que se desarrolló en el campo fue el bioclim. Ya les platicó Town un poco sobre la historia de bioclim, aunque implementado para la toma de... Ah, no, fue Jorge el que lo hizo, perdón. En las oficinas de gobierno de Australia, para tomar decisiones, fue en principios de los 90, la idea y los teóricos detrás, Henry Nix y un Hutchinson y ahí, ellos lo desarrollaron desde los 70. Desde fines de los 70, o sea, no es nuevito, pues. Se popularizó a partir de los 90. Y ese es el más simple, como dijo Jorge, esto lo pueden hacer en un Excel. Es simplemente construir cajas alrededor de los máximos y mínimos de la distribución de la especie a lo largo de las variables ambientales. Entonces, si tenemos una variable y la distribución de los puntos de la especie en esa variable, lo que hace el bioclim es simplemente que construye una caja. Este es un espacio unidimensional. Si lo hacemos n-dimensional o multidimensional, pues va construyendo lo que conocemos como los
envelopes, los envolturas y envolventes ambientales que resultan en cajitas cuadradas, y eso luego lo proyecta a G, al espacio geográfico, y produce su mapa de distribución de esas condiciones ambientales. La característica de este enfoque metodológico es que los nichos resultantes, si lo vemos en el espacio ambiental y no en el geográfico, son rectángulos o cuadrados, los nichos de las especies. Ahora, como evidentemente se ve muy fuertemente influenciado por datos extremos, podemos tener datos erróneos que vayan hasta acá o hasta acá. Entonces, para evitar que se hagan envolturas climáticas infinitas, hacen recortes a partir de las medias y las desviaciones estándar o por percentiles, y se generan envolventes más estrechos. Y eso depende de... Esto es tan implementado, el bioclima, en diferentes paquetes, en diferentes programas. El original es el AnuSplim, ¿no, Ángela? AnuClim, de los australianos. Pero ya hay extensiones para ArcGIS, hay extensiones para ArcView, está en DivaGIS, está implementado, etc. Entonces, cada uno pues tiene sus particularidades. Hay que leer exactamente cómo los genera, si lo hace por medio de desviaciones estándar, de percentiles, etc. Pero la idea básica es esa. Luego hay otro dentro de OpenModeler que se llama Envelope Score, que es simplemente es un bioclim, es la misma idea que un bioclim, pero los valores de salida de los píxeles, lo que le llama dentro de OpenModeler las probabilidades, se calculan dividiendo el número de variables en cada uno de los píxeles, el número de variables que caen dentro del rango, del mínimo y máximo, sobre el número total de variables, y ese es el valor que va a tomar cada uno de los píxeles. Pero la filosofía es de un bioclim. Otro más de los algoritmos implementados allí es este AquaMaps, que también es un bioclim, solamente que utiliza variables de mar, variables del océano, utiliza 9 variables del océano, en donde uno no las puede manejar. Son las variables que ya trae fijas. Es más, hay una página que se llama aquamaps.org, en donde uno puede generar ahí mismo los modelos, no necesariamente en OpenModeler. Las variables están a una resolución pues gruesa, un tamaño de grano grueso, que es medio grado, pero bueno, considerando que es todo el mundo y son los océanos, a lo mejor no es tan gruesa. Pero es un envolvente ambiental, igual que bioclim. Tiene particularidades específicas para, como en el océano, esa sí es una verdadera tercera dimensión, porque hay una distribución de profundidad de los organismos acuáticos. Rescata información de una base de datos que se llama FishBase, de cuál es el rango de profundidades en las que se encuentra, y eso lo incorpora como información adicional en el modelo. Entonces, independientemente de lo que salga en la modelación, digamos que recorta esa envoltura ambiental con la información que rescata del FishBase. Para aquellos que están interesados en la modelación de organismos en el mar, hay unas bases de datos, bueno, además de información satelital que se puede utilizar como las capas ambientales, hay una base de datos mundial, más o menos nueva, tendrá como 2 años, un año y medio que salió, que se llama BioOracle, que compila 20 y tantas variables de mar a una resolución mucho más fina, que puede ser de hasta de 1 kilómetro de resolución. Entonces, yo supongo que el AquaMaps pues va a empezar a dejar de ser funcional. Luego viene todo un conjunto de algoritmos que se basan en distancias ambientales.
están implementadas la distancia euclidiana, que pues simplemente mide la distancia de los puntos en el espacio ambiental de manera lineal, produciendo un nicho de forma esférica, y luego proyecta ese nicho que tiene su forma esférica en el espacio geográfico. Los valores, digamos, de los píxeles, las salidas, pues son esos valores de distancias, euclidianas. También está implementada la distancia de Mahalanobis, que existe un software también para modelar mediante la distancia de Mahalanobis, y la diferencia es que las distancias de Mahalanobis calculan las matrices de varianza y covarianza de las variables ambientales, entonces toma en cuenta la correlación o la colinearidad que existe entre las variables ambientales y la diferencia en la forma de los nichos que resultan con las distancias de Mahalanobis es que son elipsoides, en lugar de ser esferas, son elipsoides. Eso quiere decir que es la misma distancia al punto central, a la media, digamos, en cualquier parte de esta línea que ustedes ven acá. Entonces, un punto que esté aquí y un punto que esté acá tiene la misma distancia de Mahalanobis al punto verde. Entonces, este tiene esa ventaja sobre las distancias euclidianas que incorpora la relación, bueno, la relación correlativa que existe entre las variables ambientales. Luego existen otras dos distancias implementadas. La distancia de Manhattan o de Gauer y la de Chebyshev. La distancia de Gauer es famosa por un software que se llama Domain. Esa es la que está implementada en el software Domain, que también en DivaGIS viene el método de distancia de Gauer o el método de Domain para calcular los nichos. Las diferencias es cómo se miden las distancias en este espacio ambiental. Las distancias de Manhattan o de Gauer, que también se llaman de, pues no sé cómo le dicen aquí en Colombia a las cuadras, calles, me parece que le dicen, ¿no? Y las manzanas. Las manzanas, las distancias se tienen que medir de esta forma. Entonces, si quieren ustedes ir de un punto, de este punto a este punto, en una distancia euclidiana, pues la distancia más corta es la línea recta. En la distancia de Gauer, la regla es que tiene que ir por los ejes del plano. Entonces, pues cuenten los pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esa sería la distancia de Gauer, 12. Y estas tres líneas representan tres formas de llegar al punto con la misma distancia. A diferencia de la de Chebyshev, que también está implementada en OpenModeler, esta también le llaman del tablero de ajedrez o del rey en el tablero de ajedrez, porque sigue la regla de moverse dentro del plano. Es como se mueve el rey en el ajedrez. Para aquellos que no saben cómo se mueve el rey en el ajedrez, es que se puede mover solamente un paso en cada uno de los píxeles adyacentes. Entonces, aquí en esta gráfica ustedes pueden ver que las distancias euclidianas, pues se vale hacer esto. En las de Chebyshev, esas son las del rey. Y en las de Manhattan, aquí están los valores de distancia. ¿Sí? Entonces, eso tiene implicaciones muy importantes en no nada más los valores de distancia que sale, sino en la forma de su nicho. Aquí ustedes pueden ver en un espacio bidimensional de temperatura contra precipitación que los píxeles adyacentes a cada uno de nuestros puntos, si medimos la distancia euclidiana al punto central de los píxeles adyacentes, son esféricas. En la de Mahalanobis son elípticas, en las de Gauer o en las de Manhattan son como en forma de estrellas. ¿Sí? Eso es cuando se miden hacia cada uno de los puntos, y cuando se mide hacia el centroide de todos estos puntos, a la media multidimensional de todos estos puntos,
Esas son las formas que toman sus nichos.